Y lo primero que trasladamos es probar. Ecovidrio, la entidad sin ánimo de lucro responsable del sistema integral de gestión para el reciclaje y la reutilización de los envases de vidrio en España, ha incluido a Güimes en su red de municipios hermanados por este material, una iniciativa de sensibilización puesta en marcha con motivo de la celebración en 2022 del Año Internacional del Vidrio. Se trata de pueblos y ciudades que han estado ligados históricamente a este material y que continúan vinculados a él, ya sea por sus aplicaciones artesanas, artísticas o tecnológicas, fomentando su uso y destacando sus propiedades circulares y sostenibles. Está el caso de los municipios que cuentan con infraestructura industrial dedicada a la cadena de reciclado, como plantas de tratamiento de residuos de vidrio o fábricas de envases de este material, como es el caso de Agüimes. Güimes es un municipio que está muy comprometido con el reciclaje de los envases de vidrio, lo viene demostrando año tras año con sus tasas de reciclaje y además está comprometido doblemente porque en él se encuentra esta industria que se encarga del tratamiento de todos los envases. Hay que entender que todos los envases de vidrio que son depositados en toda la comunidad autónoma, en todas las islas, vienen aquí a Recicladora de Vidrios de Canarias, donde se limpian, se le quitan los impropios y se transforman en calcín para poder llevarlo a la vidriera. Agüimes es un municipio comprometido con la economía circular y este ejemplo, esta muestra dentro del reciclado es fundamental. Cumplimos con parámetros altísimos en la tasa de reciclado y bueno, coincide plenamente con nuestro proyecto de desarrollo sostenible. Tenemos que seguir trabajando en esta línea, insistiendo en ese mensaje, en el compromiso ciudadano para seguir depositando en el contenedor verde todo lo relacionado con el vidrio.